Alrededor de las 6 de la mañana de este martes inició el programa piloto binacional para agilizar el cruce fronterizo en las líneas Sentry y Ready Lane en la garita de San Isidro, en Tijuana. Una acción en conjunto por parte de las tres órdenes de gobierno. Es una propuesta de organizar un plan para agilizar el cruce fronterizo en la temporada de la época más difícil, que es noviembre y diciembre. En un acuerdo binacional con participación de todas las autoridades. Se calcula que a diario cruzan en la garita de San Isidro más de 65 mil personas. Con la implementación de este programa se instalarán filtros donde de forma aleatoria autoridades del INAMI pueden solicitar documentación. En donde agentes de los tres órdenes de gobierno van a estar revisando aleatoriamente los vehículos que crucen, ¿no? No va a ser una revisión generalizada, no a todo mundo le van a estar pidiendo sus documentos. Ustedes pueden ver que los agentes están simplemente como están en el aeropuerto, muchas veces aquí en Tijuana, viendo cómo llega la gente y de repente pidiéndole a alguien que muestre su documentación al momento de salida, que es la facultad que tiene el INAMI para operar en territorio nacional. Las reacciones no se hicieron esperar y a algunos usuarios de la garita les tomó más tiempo la espera. Son unos corruptos, la verdad está pésimo, nos han hecho quedar súper mal. Nunca, nunca había llegado tarde y gracias a ellos estamos llegando tarde. No se nota que no cruzan diario, son ineptos, inútiles, sorry, pero es mi sentir. Nunca habíamos tardado tanto. Atrás del embudo es un cochinero, cochinero, cochinero. En el primer día de este programa piloto produjo más tráfico, según testimonios. La fila está muy larga, llega yo creo que hasta el, pues sube del puente del seguro, todo eso está hasta allá la fila. Normalmente no está tan larga. La garita de San Isidro es el puerto de entrada más grande entre México y Estados Unidos. Este programa piloto culminará el próximo 15 de enero. Informa en Tijuana para Keyes DY50 en San Diego, Yolanda Morales.